¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy, ¿con qué venimos? Bueno, vengo a hacerles un top muy interesante, ya saben. Y es de los 10 mejores videojuegos clásicos. Si me entienden, clásicos. ¿A qué me refiero clásicos? Quiero englobar juegos que han marcado un antes y un después en la historia, pero que no sean muy modernos. En este video, por ejemplo, solo tomamos juegos del 2000 para atrás. Del 2000 para atrás. Me parece que eso está perfecto. Y antes de empezar, este video no es un top como tal. ¿A qué me refiero? A que no porque un juego lo haya puesto por encima de otro quiere decir que sea realmente mejor. Simplemente tenía que darle algún orden al video, me excusarán. Pero eso, que simplemente no hay un orden establecido. Y una cosa, obviamente solo pude escoger 10 juegos, por lo que muchos otros se me quedaron por fuera del top. Tantos que podría armar una segunda parte de este video. Entonces, si quieren esa segunda parte, déjenmelo en los comentarios para que yo lo sepa y así pues le demos cañita. Entonces, ¿sí me entienden? Así que sin más dilación, comencemos. Y es que nuestro número 10 es Super Mario Bros. De 1985. Y me parece una obviedad que el legendario Mario sea quien inicie este top. Este juego ya hace parte de la memoria colectiva de toda la sociedad, si no somos sinceros. Cuando alguien piensa en videojuegos, sí o sí, tiene que pensar en Mario, en su mítica música, en sus escenarios coloridos. Y es que ¿quién no conoce a este plomero italiano que atraviesa mundos y mundos acabando con todo lo que se pone a su paso, ingiriendo hongos, flores y estrellas de dudosa procedencia, solo en busca de rescatar a su bella dama de las garras de este mítico dragón, Bowser? Este juego en su momento llevó al siguiente nivel lo que habíamos visto en la versión anterior, en la que nos vimos las caras con Donkey Kong. Entonces me parece que este hito de los videojuegos tenía que estar sí o sí en este top. En el número 9 tenemos Pokémon Red and Blue de 1996. Y este juego creo que fue de los primeros que incentivaron esa pequeña adicción con la que quedamos muchos, la cual es coleccionar todo lo que podamos tener dentro de un videojuego. Y es que esa gran idea de Satoshi Tajiri de crear un juego de monstruos que se enfrentasen en combates por turnos fue simple y sencillamente grandiosa. Te incentivaba a ir por cada vez más y más Pokémones. Y si bien ya existía el mítico Final Fantasy, agrego Pokémon a esta lista solo por una simple razón. En el número 8 tenemos World of Warcraft de 1994 y sin duda alguna uno de los inventos más revolucionarios y adictivos de la industria de los videojuegos, ya que la saga de Warcraft no solo definió lo que serían los juegos de rol de ahí en adelante y llevó a un nuevo nivel la inmersión y la personalización de un personaje hasta el punto en el que casi literalmente puedes encarnar la piel de tu personaje. También logró crear una comunidad, ser tal vez el primero de los Massive Multiplayer Online o MMORPG, como el LOL, pero mucho mejor la verdad. Ya que siempre tendrás aventuras con tus amigos en busca de orcos, dragones, tesoros, bellas damas y muchas otras cosas. En el número 7 pongo Street Fighter de 1987. Existen tantos juegos de peleas, pero muchísimos, son muchísimos, que nos han regalado increíbles momentos en nuestra vida. Mortal Kombat, Tekken Fighter, por mencionar alguno. Pero es que esta es la piedra angular del género de las peleas. Este es el padre, este es Abraham en el mundo de las peleas en videojuegos. Ya sabes cómo funcionan los juegos de este estilo. Retas a tu amigo, escoges al personaje que conoces mejor que a ti mismo y le das tan duro a tu amigo, pero le das tan duro que de amigos no les va a quedar nada. Pero ya en serio, este juego fue el que estableció esa cultura de las maquinitas de la calle en las que muchas personas amasaron su fortuna y otros tantos quedaron sin dinero para sus onces.
En el número 6 tenemos Metal Gear de 1987. Este mítico juego, como les habré dicho en el top de mejores juegos de PlayStation 3 video que tienen por aquí, por cierto, Solid Snake y sus grandiosos juegos nos enseñaron que no por tener un arma en la mano, todo debe acabar a los putazos, al tiroteo masivo. Y es que esta gran saga estableció lo que serían de aquí en adelante los juegos de sigilo. Todos los juegos de disparos, exceptuando los del tipo Doom, tienen, antes o después, una misión de sigilo, de infiltración de algún tipo, desde Call of Duty, Battlefield, pasando por Halo, lo que se te ocurra. Además, este juego tiene un mérito muy grande, y es que la historia de estos juegos ha sobrevivido hasta ahora sin tornarse repetitivo o sin tener algún gran fallo o declive, como otras sagas sí lo han tenido desde entonces. Claro que tenía que estar en este top. Continuamos con el número 5 y escogí Resident Evil de 1996. Y continuamos quizás con el primer gran survival horror, ya que este juego superaba por mucho, pero por mucho, a cualquier película del momento, dando un soplo de aire fresco al contenido de terror, sinceramente. ¿O acaso hay alguien que no haya jugado este juego y no recuerde esos momentos traumáticos de caminar por un pasillo con miedo a que un perro zombie salte por la ventana? En el número 4, sin duda, nuestro plomero italiano favorito asaltó el mundo de los juegos de carrera con su Mario Kart 64 de 1996 y sin duda revolucionó el mundo de los videojuegos de carreras, pisando muy fuerte con un juego que no se parecía en nada a los simuladores de carrera de hoy en día o de los de ese momento, ya que este juego ponía muy por encima la diversión antes que el realismo o cualquier otra cosa. Simplemente una gama muy baja de personajes, 8 creo, si no me equivoco. Y de verdad, ¿quién no recuerda esas tardes con amigos lanzándose caparazones de tortuga, completando los torneos o tratando de meterse a este atajo que a muchos nos dejó calvos? En el número 3 tenemos Age of Empire 2, The Age of Kings, de 1999, rozando ahí el límite de tiempo que establecimos. Y bueno, durante la década de los 90s e inicio de este milenio, los juegos de estrategia tuvieron un gran auge, cuando la moda era conquistar civilizaciones enteras, pero la verdadera estrategia fue la que hizo Microsoft al desarrollar un juego que, además de adictivo, fue casi totalmente histórico, y las siguientes entregas de la saga no hicieron más que mejorar. Simple y sencillamente un juego que, si te identificas con un gamer, tienes obligatoriamente que jugar. En el número 2 pongo un juegazo increíble, The Legend of Zelda Ocarina of Time de 1998. Son muchos los títulos de Zelda que nos han regalado Nintendo, y aunque existen joyas como Majora's Mask, Breath of the Wild o Twilight Princess, todos sabemos que Ocarina of Time marcó un antes y un después en los juegos de aventura, tomando el control de una de las tantas versiones de Link. Este título lo tuvo de todo, básicamente: secretos coleccionables, mejoras de armas, una gran historia, una banda sonora increíble, muchas horas de juego y una gran cantidad de calabozos con jefes y subjefes a vencer con tal de salvar a Hyrule y preservar la línea del tiempo. Sin Ocarina of Time, estoy segurísimo que hoy no tendríamos muchos de nuestros juegos favoritos y de las joyas de la franquicia, como lo pueden ser The Witcher 3, Dark Souls, Shadow of the Colossus y muchos otros más. Entonces, por todo eso y más, por todo lo que le debemos, está aquí en el número 2 de Ocarina of Time. Y en el número 1 pongo un viejo conocido en el canal, Doom de 1993. Así es, el Doom original, y es que cómo nos podía faltar el papá de los juegos de disparos. Este de verdad que sí es el Adán de los juegos de disparos, el papá de Halo. Este juego le dio tetero a Call of Duty, todo lo que se les ocurra. Básicamente este juego fue el nacimiento de los juegos shooter tal y como los conocemos hoy en día, con la mecánica del Slayer, o sea, con esa mecánica de que tú vas por ahí y eres completamente invencible, vas por ahí pateando puertas, matando monstruos con tu metralleta, pra, completamente antagónica con la mecánica de Metal Gear, cabe recalcar, pero aún así no deja de ser increíble a su manera, con esa historia que implicaba demonios, la verdad, que le metía mitología al asunto, atravesando niveles y niveles, calabozos y calabozos, atravesando con todo lo que se nos ponía en nuestro camino. Sin duda alguna, tal vez la joya de la corona
de la vieja era. ¿Quién no recuerda haber jugado este juego? De verdad, ¿quién? Lo último que quiero decirles es que si ustedes no han jugado alguno de estos juegos, cualquiera, el que sea, desde el 10 hasta el 1, denle una oportunidad. Créanme que en este momento en el que tenemos bastante tiempo libre la mayoría, deberían darle una oportunidad a estos juegos. Créanme que no se van a decepcionar por la calidad y no le presten atención a los gráficos. Créanme que si ustedes no son quisquillosos con el asunto de los gráficos, les va a encantar. Crean. Y bueno, gente, antes de terminar, decirles, evidentemente me faltaron algunos juegos por meter, así que como les dije al inicio del video, si veo que apoyan mucho este video con likes, con suscripciones, con comentarios, con cariño, compártanlo con sus amigos, lo que sea. Si veo eso, pues obviamente traeré otro top. No les iba a traer un top 20, evidentemente no, o sea, ¿quién se iba a comer eso? Pero bueno, nada, muchas gracias por ver este video. Como les dije, suscríbete, activa la campanita, dale un like, comparte el video con tus amigos si te gustó. Y nada, gente, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.